Y hola chicos y chicas, aquí Hanimar reportando para La Guarida Gamer. Y en esta ocasión traemos un pequeño tutorial acerca de Battlefield 4. Y esta es una guía del Evolution que tal vez algunos ya conozcan, y para los que no, aquí está la guía de los puntos o de los switch destructibles que nosotros tenemos en los diferentes mapas de Battlefield 4. Empezamos por uno de los favoritos de la gente, que es zona inundada. Y aquí en esta parte donde está en conquista alfa, si mal no recuerdo, está esta parte de la presa, de la represa, que está un poco agrietada. Conseguimos un vehículo preferentemente pesado como es este, y empezamos a disparar a esta zona hasta que se rompa, como también está en el video. Y una vez que esta zona se rompe, se inunda toda la ciudad y podemos obtener vehículos un poco más versátiles para este mapa, que la verdad no le queda nada mal. Aquí podemos ver cómo se va llenando todo. Aquí con un poco de lag, no sé por qué, rayos. Y bueno, y como consejo, nunca acerquen a la parte donde se está tirando el agua, porque a baja salud y destruye vehículos, créanme, como lo van a ver ahorita. Yo no sabía que pasaba eso hasta que me acerqué. Cosa curiosa. Y bueno, esto es zona inundada. Vamos a Operación Locker, uno de mis mapas preferidos de todo Battlefield 4. Y bueno, este mapa tiene dos switch del Evolution, uno de los cuales son estas rejas de prisión que tenemos aquí, que las activamos y con esto dejamos encerrados a los enemigos y no van a poder llegar a nuestra zona de respawn o viceversa. Ahora, vamos a la siguiente zona, que creo que es muy conocida por muchas personas, y para aquellos que no saben cómo derribarlo, solamente necesitamos C4 o unas cohetes o algo por el estilo, y las colocamos en las paredes. Colocando C4. Una vez que colocamos el C4 en las paredes, nos alejamos lo más lógico posible para que no nos mate la explosión. Lo detonamos y podemos ver que las paredes están desaparecidas en su totalidad. Y oh Dios, aquí está la magia que dice die. Aquí está, toda la parte central se cae y la bandera para conquista aparece en la parte de abajo. Oh yeah. Pasemos al siguiente mapa, que es Sabot 311. Este switch es uno de mis favoritos. Me gusta mucho cómo se ve la destrucción en este mapa. Bueno, para empezar, este también ya lo hemos visto por ahí en el tráiler del Evolution de Battlefield 4. Esa gran chimenea que logran ver ahí al fondo es principalmente la que se va a destruir, pero no sin antes un gran espectáculo pirotécnico que nos regalan los chicos de DICE. Nos vamos a acercar a donde está, Charlie. Y aquí hay unas computadoras y aquí hay un switch que nosotros vamos a activar, el temporizador. Este temporizador va a llegar a cierto límite y va a hacer explotar unas bombas para poder ver el espectáculo. También uno de los switches que tenemos aquí de la Evolution son estos generadores de energía, que al activarlos hace que estas placas, esta maquinaria que hace como las placas de metal para los tanques, empiece a bajar y a subir. Y otro de los switches de la Evolution que tenemos aquí, lo tenemos en cualquiera de la zona de ensamblaje o en esa zona, creo que es la fábrica, no recuerdo cómo se llama. Por cierto, aquí está el rifle, muy bueno este rifle, no recuerdo cuál es. Creo que es el M18. Por aquí subimos hasta la parte más alta del edificio y aquí está esta tapaderita. Solamente presionamos X y se cierra y nuestros enemigos ya no van a poder subir a esta parte. Y tenemos libre libertad para poder disparar a diestra y siniestra a los enemigos que se acerquen a conquistar los territorios que ya tenemos nosotros bajo nuestro mando. Muy bien, ahora, la magia que todos estamos esperando, la gran explosión y esto, que simplemente es genial, cómo se empieza a colapsar toda la chimenea, que wow, es increíble cómo se ve, es simplemente increíble. También tumba parte de la estructura que conecta los dos edificios. Y wow, definitivamente es algo muy 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 genial, uno de mis favoritos de todo el juego. Vamos a Transmisión Rebelde,
que también me gusta mucho este Switch, esta destrucción, este Levolution que tenemos aquí. Me encanta, me agrada. Y bueno, como podemos ver, la antena de en medio está sostenida por tres torres, y esas tres torres a su vez está sostenida por estos cables. Lo que tenemos que hacer es destruirlos, dispararles con un tanque, una bazooka o con C4, para destruirlos todos y hacer que la antena caiga. Ahí, como pueden ver, estamos con el tanque, y al dispararle a uno, simplemente este se desacopla para dejarnos ver la destrucción. Aquí podemos ver, incluso el sonido es exquisito cuando se rompen los cables, es genial. Ahora pasemos al último, que solamente necesitamos destruir dos bases, dos torres para que esto caiga. Así que ya tenemos 2, 3 y 4, y para poderlo disfrutar, porque esto es instantáneo, hay que decirlo, se cae instantáneamente al momento de perder el soporte. Así que vamos a poner un poco de C4, mi amigo C4. Bueno, para trampos y para destruir vehículos. Listo. Oigan, por cierto, nunca han notado que los únicos personajes que hablan en español en todo el juego son los americanos, que se supone que deberían hablar inglés. Cosas curiosas, ¿no? Bueno, en fin, vamos a tomar un buen lugar para poder ver el espectáculo, que de verdad vale la pena verlo en primera fila. Y ojo, que no te agarren arriba de la torre francotirando, porque si no, va a doler. Una vez que seleccionamos nuestro lugar, solamente activamos el C4 y que comience la magia. Se caen las torres y se cae la antena de en medio. Cabe mencionar que la torre más dañada siempre va a ser la torre del equipo, creo que ruso, por donde está Alpha. Y ahora vamos a Presa de Lanka. Este es uno de los tal vez más conocidos, y uno de los que son un poco más tediosos de lograr obtener, aparte de zona inundada, ya que necesitamos armas de verdadero calibre. Y para esta ocasión vamos a utilizar la lancha de combate. Aquí vamos a apuntar directamente hacia esa abertura que tiene la presa. Aquí ya me atoré. Modo. Bueno, el objetivo es esa abertura que tenemos en la presa. Vamos a disparar a cualquier parte cuarteada que nosotros podamos ver ahí. Vamos a disparar con el cañón pesado y con los misiles hasta lograr destruir esa parte. Cabe mencionar que cada vez que nosotros le demos un impacto considerable, se va a ver cómo se caen las partículas de tierra y de piedra alrededor de la apertura de ese arco. Ahora imagínense en PC cómo se debe de ver. Se debe de ver mucho mejor. Cabe mencionar que esta es la versión de Xbox 360. Soy demasiado pobre para comprarme un Xbox One. Y listo. Ahí podemos ver el espectáculo, cómo se cae toda la presa, toda la cortina de la presa. Es increíble. Este es uno de los Switch de la Evolution que causa más daño, no solamente a la parte que se ve derrumbada, sino también a lo que está alrededor. Ya que si tú estás muy cerca de la cortina y se cae, por seguro que no vas a salir bien librado y vas a tener uno que otro hueso roto. Esto también afecta a cualquier clase de vehículos que estén cerca, incluyendo los que están de adorno. Y si eres golpeado por una de las piedras que salen despedidas, como esa, ten por seguro que va a doler. Aquí podemos ver también cómo cae escombro al canal de agua y cómo todo se llena de piedra. Es increíble, la verdad. Aquí también tenemos la pipa, que quedó completamente destruida. Es hermoso, es glorioso. Vamos a amanecer. Este Switch es fácil de encontrar
y no requiere de mucho tiempo. Tenemos la avenida principal de este mapa, que la verdad no es tanto de mi agrado para jugar partidas de equipos todo TCT, no me agrada mucho. Pero para conquista y para asalto es un mapa muy bueno, de verdad. Una vez que recorremos todo, solamente tenemos que encontrar estas aberturas que tenemos en la avenida principal y activar estas válvulas que tenemos aquí. Las activamos y de inmediato se va a empezar a subir la presión del gas. Una vez que encontramos los dos, aquí vamos en busca del segundo. Vamos a recorrer todo lo que es la avenida. Y las dos válvulas de gas se encuentran en el camellón principal, así que no creo que sea muy difícil encontrarlas. Aquí nos vamos buscando la segunda abertura. Aquí está. Ya me ando pasando. Vamos a bajar. Y aquí, como pueden ver, ya está con mucha presión. Y se va a empezar a escuchar una alarma en todo el mapa. Y lo que viene a continuación es simplemente glorioso. Tenemos una bonita trinchera como resultado en medio de toda la avenida principal. Y además de que el puente que conecta a los dos lados del mapa está derrumbado. Genial, ¿no? Vamos a Tren de Golmud. Es un mapa que en lo personal yo creo que debe haber tenido algunos switch extras para poder hacer destrucción masiva, pero no es tanto. Bueno, el primero de los switches que tenemos aquí es el tren, precisamente, que conforme nosotros vayamos a conquistarlo va a avanzar hacia a favor de nuestra base o de la base enemiga. Así que más conviene conquistar estos puntos primero antes que el enemigo lo conquiste. Aquí podemos ver cómo al momento de conquistarlo empieza a avanzar el tren poco a poco y empieza a ganar velocidad conforme va avanzando hasta llegar a un punto donde esté prácticamente sobre la base aliada o enemiga. Otro de los switch que tenemos en este mapa son los explosivos que están regados alrededor de todo el mapa, cerca de las carreteras. Los explosivos tienen este aspecto. Parecen cabezas de misil pegadas a un cable y solamente debemos seguir el cable. Aquí está, este es el cable. Solamente hay que seguir el cable hacia donde está el activador y una vez que activamos el switch hace una explosión realmente grande, extremadamente grande, y al momento de que cualquier vehículo, sea tanque o sea un ABL, cualquier tipo de vehículo que esté cerca, lo vuela en pedazos. Es algo realmente, realmente bueno cuando uno está tratando con tanques molestos, solamente ponerles una trampa y ¡pum! ¡Ay, pobrecito! ¡Adiós! Y la explosión es realmente grande y muy imponente, realmente. Ahora, Tifón en Paracelso. Este también es uno de los principales switch de la Evolution que vimos en los trailers de Battlefield 4. Bien, una vez que aparecemos nosotros en el mapa, vamos a tomar una lancha cualquiera que sea. Solamente que no busqué mucho de andar en vehículos, así que de repente me pierdo medio feo. ¡Adiós! ¡Oh! Listo. Hay que buscar ese barco que está junto con esa
junto con esa hélice, junto con ese molino de viento. Vamos a acercarnos. Y aquí este switch no se puede activar, digamos, de una manera temprana. Hay que esperar a que el tifón, el huracán, azote las islas para dispararle con algún misil, dispararle con algún cohete o algún arma pesada a este molino de viento que está deteniendo el barco. Este se va a soltar y va a llegar directamente a la isla. Aquí podemos ver, en este momento creo que no se puede subir uno al barco tampoco, pero aquí está. Solamente queda este molino de viento para que el buque, el barco se libere y se vaya directamente contra la isla. Cabe mencionar que también todos los edificios que están aquí son destructibles. Así que eso le da un aire bastante bueno a este mapa, y de verdad este mapa me gusta mucho, a mí me encanta jugar aquí. Muy 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 buen mapa. Vamos al resort de Hainan. También me encanta el Evolution de este mapa, es realmente bueno. Una vez que llegamos nosotros al edificio principal, que está en el centro del mapa, lo que vamos a hacer nosotros va a ser derribar todas las paredes que están a los extremos del edificio. Todas las paredes, todas las que podemos ver, las podemos derribar con bazucas, con C4, con vehículos, como ya lo estamos viendo. Por ejemplo, este vamos a utilizar un poco de C4 en el suelo. Exactamente, vamos a poner otro ahí y vamos a colocar otro más en esta pared. Vamos a continuar el trabajo pesado con el vehículo para que puedan ver la magia de Evolution en acá. Ay, me atoré un poco. Vamos a seguir destruyendo estas paredes, porque de verdad este Evolution también es una genialidad. Vamos a destruir las paredes que restan del segundo piso también. Hay que destruirlas todas, absoluto. Para la que recargue. Y destruir todas las paredes, absolutamente todas. Una vez que destruimos todas las paredes, vamos a hacer explotar con el C4. Vamos a hacer explotar las últimas con el C4. Y vamos a empezar a escuchar como que empieza a crujir el edificio. Y solamente hay que esperar un poco. ¡Voilá! Cabe mencionar que esto se puede hacer en los dos lados del... En los dos lados del mapa, del edificio, perdón. Como lo pueden ver, se cae y es majestuoso ver este tipo de destrucción, este nivel de destrucción, la verdad. Es algo épico. Y el último, haciendo de Shanghai, que lo dejé al último, aunque ya todos lo conocen, todos los que han jugado Battlefield 4 lo conocen, incluso desde la beta. Pero lo dejo al final porque es mi favorito. Aquí solamente hay que destruir los cuatro pilares frontales del edificio, de la rascacielos principal. Como pueden ver, ya están un poco descarapelados. Hay personas que se agarran a destruir todos los pilares, pero solamente hay que destruir los cuatro frontales. Solamente. Qué más fácil hacerlo más que con un tanque. Una vez que tenemos los cuatro pilares destruidos, hay que sentarnos y recostarnos para ver el espectáculo, que la verdad es una majestuosidad, es una genialidad, una monstruosidad ver esta cantidad de destrucción que podemos ver en Battlefield 4. Aquí podemos ver cómo se empieza a incluso apagar la pantalla, es genial, y cómo el edificio empieza a romper y a colapsar sobre sí mismo. Es simplemente genial. Bueno chicos, hasta aquí esta guía del Evolution. Espero pronto traerles también el Evolution de los mapas de China Rising. Yo por el momento me despido a nombre del canal La Guarida Gamer.
Yo soy Harima y aquí me desconecto. Oh yeah.